Tenían 13 y 14 años. Pascual Huachiac y Juan Tulul eran primos y salieron desde Nahualá Sololá al occidente de Guatemala. Hace 15 días salieron aquí. De plano que salieron por luchar la vida, pues, por salir adelante, pues. Tal vez ellos pensaron que tienen un futuro, pero al fin, entonces pasó esa tragedia. Estos dos menores viajaban no acompañados y son parte de los fallecidos dentro del furgón con migrantes en San Antonio, Texas. Familiares indican que la última comunicación que tuvieron fue el lunes 27 de junio al mediodía, cuando enviaron un mensaje avisando que ya estaban en Estados Unidos, a donde llegaron en busca de un futuro diferente. Él nos dijo que va a luchar su vida, sí, por eso se fue, pero lamentablemente sucedió eso. Cancillería confirmó que los otros 5 fallecidos son originarios de San Marcos, Izabal y Guatemala, mientras otros 3 permanecen hospitalizados. Las condiciones de las 3 personas que están hoy en los hospitales es una condición, pues, muy delicada. Además, indicó que se están realizando pruebas dactilares y de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y proceder a la repatriación. Cubrirá todos los gastos de repatriación. Estamos ya trabajando con los equipos preparándonos para ese momento y poder traer nuestros connacionales fallecidos lo más pronto posible a casa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.